O sea, es en este lugar que se filmó, ¿no? Hay dos partes en realidad. Tom Hardy y DiCaprio se pelean al final de la película. La pelea final. La pelea final. Bueno, acá sucede esa pelea. Estuvieron peleando de aquel lado, de este lado, acá había todo un planchón de hielo. ¿Y los indios dónde estaban? Los indios venían caminando. Ah, los indios estaban allá. Estaba sentado en el cine viéndolo y de repente decías, pensar que estaba sentado atrás de la lona azul viendo cómo se peleaban. O se designó este lugar como la locación principal. Estuvimos manteniendo la nieve para que se puedan hacer un par de tomas. ¿Ah, y sí? Duren y dure la nieve esa hasta que llegue el momento de filmar. Estábamos preparados para cualquier tipo de situación que haya que contener para conseguir la toma perfecta. ¿Participó gente acá también como actor extra? Como... Hubieron dos extras acá. En la película él sueña a su esposa. Sí. La esposa es de acá. En la camioneta con una persona al lado que llevaba una caja naranja, contentos, y me dicen, ¿puedes creer que acá está el final de la película? ¿Cómo el final de la película? Claro. Acá está terminada la película. Lo que terminamos de filmar acá a las 8 de la noche llevando el hotel para editar. Digo, déjame sacar una foto. Así que ahí fui, me saqué una foto con la película en las manos. Como que para tu laburo es como, o sea, laburaste para Hollywood. Más que eso total, ya no hay, no es hay. Lo máximo. No creo. La verdad que no. Para nosotros fue muy, muy importante. En lo personal y en lo profesional, obviamente.